Nous sommes allés à la rencontre de Rodolfo Bodipo Díaz, ancien footballeur professionnel à la première division d'Espagne, puis capitaine d'une ZALAN nationale de Guinée équatoriale, promu récemment à la direction générale du sport, de la jeunesse et de l'éducation physique. Il était au micro de Rita et il répondait aux questions portant sur les enjeux, perspectives et défis de la direction générale du sport, de la jeunesse et de l'éducation physique de la Guinée équatoriale qu'il dirige depuis octobre 2020. Saludos desde el Ministerio de Educación, donde conversamos con el director general de Juventud, Deporte y Educación Física. Ha sido un jugador profesional de fútbol en primera división de España, con nacionalidad ecuatoguineana. Durante mi carrera he sido 10 años capitán de la selección nacional de Guinea Ecuatorial, el SALA. Y a día de hoy soy seleccionador sub-23 de Guinea Ecuatorial y actual director de Deporte, Juventud y Educación Física. Bueno, mi departamento, el objetivo y la función diaria es estar encima de todas las federaciones deportivas, porque creemos desde este departamento que nuestro deporte base es lo más importante, es tener una buena estructura, que haya unos buenos cimientos para que tengamos en el futuro unas buenas generaciones de jugadores, deportistas, para Guinea Ecuatorial. Y luego también algo muy importante es que el tema de la juventud, ahora tenemos una lacra de delincuencia, drogadicción, alcoholismo, y entonces nuestra mayor misión es intentar disminuir esa lacra pues haciendo actividades e intentando que los jóvenes lleven una vida sana, y esa vida sana y de valores se consigue mucho con el deporte. Entonces por eso va muy unido el deporte y la juventud, para al final que estos valores que se incrementan, de compañerismo, lealtad, de trabajo, todo eso, queremos implementarlo en nuestra juventud para que el día de mañana tengan un futuro mucho mejor y no un futuro de malos hábitos. Bueno, nosotros intentamos seguir todos los procedimientos y todas las medidas propuestas por la ONS y luego por el Ministerio de Sanidad de Guinea Ecuatorial, y a partir de esa medida hacemos o intentamos hacer lo que podemos. Cuando estamos en fase 1, fase 2, pues intentamos siempre que hayan actividades, repito, con las medidas de la seguridad y de COVID-19, pero necesitamos que, una vez que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande para que estas federaciones tengan sus subvenciones, a partir de ahí nosotros lo que necesitamos es, primero, tolerancia cero hacia cualquier malversación de ese dinero que da el Estado, y luego que ese dinero se hagan actividades y se hagan proyectos. Por eso desde la Dirección General y desde su nueva Junta del Ministerio estamos muy detrás para que al final los actores, que son nuestros jóvenes, nuestros atletas, tengan todas las necesidades cubiertas, porque el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande. Eso es el mayor ímpetu que le estamos dando desde el Ministerio, de que se cumplan todas las sugerencias que esta Dirección General, la parte técnica, le damos a todas las federaciones o a todos los clubes que estén dentro de nuestra jurisdicción. Luego, los proyectos, tenemos muchos proyectos, pero le digo, años de COVID es difícil. Tenemos ahora unos proyectos para caravana juvenil de concienciación, tenemos proyectos de campus, tenemos proyectos, pues proyectos muy bonitos. Tenemos un proyecto del 2021 a 2024 de también escolar, que para nosotros es súper importante que haya ligas escolares, para que de ahí siempre salen jugadores interesantes que puedan representarnos dignamente fuera de nuestras fronteras. Pero mi mayor logro es ver a nuestros jóvenes haciendo ya las actividades, sus deportes,
eso es un gran logro que en este tiempo atrás no ha podido ser. Pero yo creo que el mayor logro ha sido, pues, con la ayuda del gobierno, ha sido la gestión de material para Malabo, para Bata, para todo el país, una gestión personal que he hecho para que todos estén vestidos y tengan su indumentaria de deporte escolar, baloncesto, atletismo, fútbol, fútbol playa, fútbol sala, todos están equipados. Hasta aquí llegamos con nuestra entrevista en este programa Focos en Guinea Ecuatorial, donde, entre otras cosas, el exjugador internacional de Guinea Ecuatorial, actual director general de Juventud, Deportes, Educación Física y Deporte, nos ha explicado los nuevos desafíos que enfrenta actualmente el Ministerio de Educación, Enseñanza de Universitaria y Deporte tras las apariencias de COVID-19.